Hola, hola. ¿Qué tal, muchachón? ¿Qué tal? Bueno, pero está bien Tawa, yo me imagino que es el que se hizo sangre. Hostias. Se ha comido algo que... Ah, bueno, vale. Bueno, yo también me he llevado un susto con Kenia. Pues nada, a la tarde se ha puesto a vomitar toda la comida, literalmente. Y sin más, ni idea. Pero ha vomitado todo. O sea, me ha vomitado la cama. No, no es lo habitual. No, no, que va, está bastante bien. De hecho, le he hecho arroz ahora para la cena y se lo ha devorado. O sea, es que ha vomitado una barbaridad, ya te digo. Sí, entonces pues yo qué sé, es de chica. Sí. Pero bueno, me asustaste cuando me dijiste lo del accidente, dije, hostias. Sí, no, no, no pasa nada. Si fue un poco eso de decir, hostia, espero que estéis bien. Online. Ahí, voy a mirar a ver si el audio no viendo cosas. A ver. Danos una señal. Vale, está bien. Hola, Sara. ¿Estás ahí enchufada? ¿No se apunta la cara? ¿No se apunta la cami o qué? ¡Hola, Kunku! No, me parece que no, se sentí un poquito mal. Vaya, hombre. Yo qué sé, pues yo Looks like there are others out there in need of help. No sé, crea. ¿Te doy el código? Se me oye bajito. Joder, siempre igual, Voy haciendo yo mi transition. ¿eh? Sí. A ver, audio mío, audio input. Joder, pues está el audio input ahí poderoso. Micros, ganancia. Joder, es que tengo 18 decibeles de ganancia, es que es una cosa absurda. 21 decibeles de ganancia, ala. A tomar viento. No sé, es que tendría que coger un preamplificador, pero es que me da por culo comprar más cacharros. Y es que no sé por qué lo hace. Quiero decir que el micro este antes se oía mejor, o sea que. Y no hace ruidos raros como que tuviese una mala conexión ni nada, no lo sé, no lo sé. Y es que el otro día puse el de la webcam para, yo qué sé, pues porque estamos haciendo algo y yo qué sé, por no pararme a reconfigurarlo todo. Y es que suena a cáncer de orejas.
Vale, sí, me interesa, vale, gracias, Sara. Me interesa sobre todo mi balance, el mío, con el del juego. Eso es más importante. Luego, Ale, si se le oye alto, no pasa nada porque lo silenciamos y tal, como se ha hecho históricamente con toda la gente que hemos invadido y ya está. Mantenemos la tradición. Claro, por ahí me hay que subirlo, claro, no, no, pero o sea, el problema es mío, que suena bajo yo. Ahora la cuestión es que suene el juego suficientemente bien como para que se oiga. Vale, ¿te doy la sala, tío? Sí, dame un Mira, momentito. es un número curioso, es 5-6, 5-6, 5-2. Cinco, seis, cinco, seis, cinco, dos. Hola, estamos aquí. Muy bien, de nuevo McLaren Investigations preparados aquí para la acción. ¿Estás tonto? ¿Estás tonto? ¿Estás tonto? Juego, ¿me da el Asylum, el High School o la casa del tutorial? Yo hoy no me importaba hacer una cabaña. Hombre, si está aquí Raúl también. Bueno. Está Hola, hola, curado, Raúl. curado. Escuchadme, vosotros, viajeros nocturnos que todavía curráis por la noche, os traemos las noticias más aterradoras, los eventos más inquietantes para que os hagan compañía en esta noche tan oscura. Esperamos que no estéis solos. Muy bien, maldita impro. Me he tomado paracetamol y estoy bebiendo porque tengo la webcam. Estoy cerveza sin alcohol. No puede uno tomar alcohol con esto porque la vida de tus compañeros está en juego. Y aquí en McLaren Investigations, la seguridad es lo primero. Bueno, sí, hasta que llegue el fantasma. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer si hay suerte, la haremos rápido, la del tutorial. Y si nos sacan una cabaña, probamos una cabaña, ¿te parece? Sí. Vale, pues está seleccionada. ¿Y qué tenemos aquí? Medidor MF1, linterna 1, linterna potente otra. Una cámara de fotos, un mechero, una luz ultravioleta, una cámara de vídeo, un spirit box. Hola Sara, muchas gracias. Me estás dando visitas a mí también. Mírala, Ah, soy ya, mamá. ahí está. Darle visitas a todo el mundo. Te felices, esparcid, esparcid la alegría. Necesitamos todos vuestro apoyo. Se supone que tiene que haber una opción en la que puedes poner que estás streameando con alguien y hacer Sí, como a mí me suena un montón eso. un stream en conjunto, de modo que la gente también nos puede ver al mismo tiempo, pero es que no tengo idea esto cómo va. Sí, no, no, sí, yo lo he visto y lo he visto y además lo he visto solo una vez. O sea, de esto que estás zapeando por la gente y tal, y lo he visto solo una vez. Por lo tanto, no debe ser una cosa súper común, porque hay un mogollón de streamers que al final streamean todos juntos, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. o sea, no lo he investigado mucho, pero sí que merecería la pena verlo. Pero también es que es súper gracioso en este juego los puntos de vista, ¿sabes? O sea, está uno, está otro y tal, y es súper, súper interesante, porque siempre hay uno de los dos que se come la mierda y el otro no se entera. Sí, exacto. Te he mandado un friend request a Twitch. Mira si te sale. Un friend request a Twitch, espera. Porque Pero igual no somos y. amigos de Twitch ya. No. No Solo, sé de hecho, al cómo. O único. sea, yo sé que te estoy siguiendo. No me ha llegado aquí nada. ¿Cómo puedo hacer? Amigos. Señor VG, Purusan, añadir amigo. Hostia, no me ha llegado. Añadir amigo. Pues a mi DK. Seguir. Pero ¿cómo puedo añadir a amigos? Pues el tuyo no me ha llegado. No lo tienes en la pestañita de solicitudes de amistad. No, tío. Te voy a mandar yo. Tú ¿Vale? eres Alex, Ale, Guión. barra baja, ¿dónde está la barra baja en el teclado? Es que estoy desde el móvil. Fantastías. Emocionante. Sobre móvil. Joder, está aquí cargando, macho, ni que fuese la enciclopedia británica. Por móvil, está el público esperando. A ver, ahora te tengo puesto, te tengo colocado. ¿Cómo puedo hacer? Joder, añadir como amigo.
lento, ¿eh? Twitch hay que estar más rapidito. Si vas a esta velocidad, te come el fantasma. Solicitud de amistad enviada, que ha fallado la primera. A ver. Aquí está. ¿Listo? Sí, sí. Que somos amigos, dice. Pues si él dice que somos amigos, seremos, supongo. A ver, ¿qué dice aquí? If you're a Twitch streamer, you can just start a squad team, you go to create dashboard and open your stream manager, then click the quick actions and find... A ver, ¿cómo dice que dijo? Stream manager. Y esto, queridos espectadores, es el equipo de cazadores profesionales de fantasmas que se va a meter aquí a desafiar la muerte. Estos dos somos. No valemos ni para hacernos amigos. ¿Qué tal? A ver, un momento, ¿qué es eso? Voy a añadir una cámara más de antrepo, al dolor, por ahí. Y la otra linterna potente. Venga, voy a patrocinar esta incursión. Crucifijo máximo, siempre, always. Ah, que no tengo más cámaras de vídeo. Pues voy a comprar una. Comprarse una Canon EOS 5. Termómetro, no sé si tenemos. Termómetro, debo de tener yo uno. Si tienes uno, échalo. Yo voy a comprar otra cámara de vídeo. Y la voy a echar dentro. Vale. A la saca. Y la sal también, por si acaso hay un objetivo de sal. Que nos lleva. Delicioso. Hay un termómetro. Tengo aquí, ya está. Chao. Medio MF, linterna no hace falta, mecheros, porque se va mal. Una vela. Y. No sé si los fantasmicos, los micos somos. Vale, yo qué sé, tío, pues cuando tú veas. ¿Te ha apagado? ¿Estamos hablando en el este? No, tengo que quitar el. Bueno, yo qué sé, lo voy a buscar en. ¿En qué? ¿Lo vas a buscar? Un día que esté más tranquilo. Ah, sí, sí. Porque parece que no. Que no es complicado. Pues no sé. Bueno, vamos a darle, que si no estamos aquí para sin hacer nada, ¿me oyes? Sí, exacto. Sí, te falta estar preparado. Listo. Pues ya estamos. Vale, chicos, gente del chat, me parece que ahora ha cambiado el balance. Bien. Y ahora se me oirá a mí excesivamente alto. ¿Me lo podéis confirmar si me oye bien o no? Sobre todo comparado con Alex. Alex, háblanos. Hola, ¿ya estoy? ¿No? Sí, sí, estás bien. Sí, sí. Vale, se me escucha bien, ¿no? Sí, yo te digo. Mira, te subo a 20 y ya está. Venga, vamos. Hala, vamos para allá. Pues nada, la casa del tutorial. Gracias, chicos. He traído un montón de equipo, así que la idea es sacar esto rápido y a pim pam. Mirad. Haunted Houghton, faces from the other side. Las caras de Belmez. Espero en Houghton. Strange Affair at a Lighthouse. Three Keepers disappear. Ya, tío, Raúl, un día, a ver si conseguimos quedar un día, yo qué sé, no sé cuándo vamos a hablar y lo vemos, tío. Que te vaya bien ahí en la noche. Muy bien, vamos a ver. Piki. Nancy Smith. Busca gente que esté a solas. Varillas de incienso, que sí que hemos traído. Y el detector EMF, pues nada, perfecto. Y tenemos que hacer presenciar algo paranormal, vamos, que nos tiene que atacar. Perfecto, pues muy bien, ¿qué quieres? Espera, vamos a pillar una linterna de las tochas que están aquí abajo. Sí. Y luego, ¿qué quieres? ¿El EMF o el termómetro? El EMF. Venga, pues yo pillo el termómetro y a primera vuelta vamos a ver qué más podemos llevar.
me voy a llevar el crucifijo para dejarlo colocado. Y ya está, con esto tenemos vale. Todo. Yo por mi parte, llévate un extra si quieres de algo. Sí. El libro. Sí. El libro. ¿El Spirit Box? Sí, deja, llévate el Spirit Box porque así la tiramos al suelo y mientras vamos hablando igual nos contestamos. Gracias, Raúl. Sobreviviremos, supongo. No lo sé. Hasta luego, Raúl. Adiós, Raúl. Conduce bien. No. Eso mismo. ¿Has cogido las llaves? Sí, tengo la llave. Vamos, hombre, somos profesionales en Malaris Investigation. Claro, justo, profesionales. Yo voy a toda velocidad, ¿eh? No estoy esperando a nada, voy corriendo. Vale, yo voy probando el IMF. Perfecto, ahí cada uno su rollito y ya está. Y encendiendo luces. Las luces me dan paz. Bajo al sótano. Vale, no mueras. No, preferiría que no. El hueso está en el sótano, el hueso está en el sótano. Vale, y vale. Y hay una ouija. Oh. La ouija cuando se activa, cuando se le ponen las letras naranjas, vale dinero en futuro. Vale, chachi. A ver, solo por... Sí, está en el sótano, bajando a la derecha detrás de una estantería está el hueso y al fondo está la ouija. Aquí. En el garaje, ¿dónde? En el garaje. Vale. No he encontrado la ouija. Luego la cogemos, vamos a montarlo todo en el garaje. Espera. Sí, voy. Vale, aquí en el garaje te podrás fijar si quieres en el termómetro, pero vamos, échale una vuelta al MF, voy a traer todo. Claro, dices ahora que usemos la Ouija, claro, como no está ella. Sara, cómprate el juego que vale 10 euros y usas la Ouija tú. Usar la Ouija, meter la polla en la trituradora de carne, ese tipo de cosas. El IMF no funciona aquí, o sea, no me ha detectado nada. El termómetro es súper claro, ¿eh? Ah, por culo. El termómetro pone 13, ¿eh? Ah, no, menos 3, ah, coño. ¿Menos 3? ¿Menos 5? Pues 5. Entonces, temperatura... Menos 6. ¿Temperatura de congelación menos o no? Menos 0. A ver, está a menos 7 grados. Vale, pues entonces sí, congelación, ya tenemos una. Llevo un trípode con cámara. Vale. Voy a colocar este trípode aquí en la esquinita, a ver si vemos algo. Nancy Drew. Que no la llames, tío, pero ¿qué dices, tío, loco? Déjala, que está muy tranquilita, está muy tranquilita. Aburrido. Ay, el libro, por Cholis. ¿Hace falta algo del camión? Todo, básicamente. Vale. Pues voy al camión y veo a ver si hay orbes. Vale, me llevo el termómetro porque total ya no hace nada ahí. Sí, no. Vale, he puesto ya... Ah, vale, que hay que pagar las luces, tío. Vamos a llevar bueno. Más movidas. Me llevo la cámara, la otra cámara. Sí, llévate la otra cámara, la colocamos en otro sitio y si te has llevado la cámara de fotos, luego baja al sótano si quieres a echar foto del hueso y a recogerlo, ¿vale?
¿Te puedes llevar el incienso y el...? No, llevo ya... Estoy a tope. Llevo la Spirit Box, que me la he llevado no sé por qué, y la... Y los infrarrojos, los ultravioletas. Vale, ahora vuelvo ya por fotos de eso. Por fotos, Sí, tira, baja, aprovecha, baja al sótano si quieres. ¿Dónde es que está el hueso? Entrando a la derecha. Entrando a... ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? Me van a matar. ¿Eres buena? ¿Eres amiga? Bueno, ahí va. Voy a apagar las luces y paso de quedarme solo. Que este fantasma ataca con las cosas. No puedo pasar de quedarme solo porque hay que mirar las huellas. De momento nada. O estoy ciego o no veo el hueso. ¡Qué cabrón! ¿Habéis visto cómo me intento cerrar la puerta? ¡Hijo puta! Espera, que bajo contigo y te enseño nuestro hueso. Mira, mira, escúchame, aquí. Mira. Anda. Y la ouija está aquí. Me subo, ¿vale? Voy a buscar más cosas para montar prueba. Hueso cogido. Vamos a encender las luces aquí. Vale, porque total, estamos perdiendo cordura, lo tonto. Vale, estamos encendidas y... No conviene porque pueden saltar los plomos. O sea, a veces se van los plomos y no es el fantasma, es una sobrecarga. ¿Qué me dices? ¿Hola? ¿Hola, tío? ¿Sí? ¿Qué quieres, Alex? Estoy aquí. Coño, es que no me contestas. Porque te está hablando. Ha subido a 10 un momentito y ha bajado, ¿vale? Creo que el crucifijo ha tenido efecto. Hostias, que estás fuera. Claro, sí, yo estoy llevando cosas. Yo creo que ha intentado atacar y el crucifijo la ha... la ha descuajengado, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pues muy bien. ¿Ya se han pasado los 5 minutos? ¿Qué dices? Sí, hace tiempo. Pasan corriendo los 5 minutos. Voy a llevar un segundo crucifijo y unas velas, ¿vale? Lo que no llevo es... Ahora sí, no se ha ido. Sin luz. Voy abajo. Otro crucifijo. Y una vela, total. He dejado una vela, lo que no tengo es el mechero, voy a por ahí. Espera, que no me quiero quedar solo. Vale. Estoy fuera. Vale. Creo que no tenemos mucho más que hacer, ya es sacar las pruebas nada más. Sí. Tengo que dejar otra cámara. Pues sí, pues ya. ¿La segunda cámara de vídeo está colocada? No veo orbe. ¿La otra cámara de vídeo? ¿No había dos cámaras de vídeo? Sí, te la he puesto, estoy tonto. No, no está encendida, ¿eh? Fíjate que solo hay dos activas. Una es la de la entrada que vino por defecto y la otra es la otra puesto yo. Sí, que no la he puesto, la tengo. Vale. Vámonos. No tengáis miedo, chavales. No tengáis miedo, McLaren's Investigations está aquí para ayudaros, para explicaros que todo el mundo fantasmagórico realmente... Es otro tipo de gente, es otra cultura. ¿Estás aquí? Colócala, sí, ahí en la esta, mirando para allá está bien. Lo que no sé es si estará justo aquí. Voy a encender esta vela. Vale, pues el tema es que tenemos que darle una vuelta. Está aquí, esta es la linterna de ultravioletas, ¿vale? Vale.
Pero qué tía, Sara, que te pagues 10 euros y uses la Ouija tú. Qué tía. Voy a mover esto del sitio. Vale. ¿Has buscado huellas? He buscado huellas antes. He buscado huellas antes, pero hay que insistir. ¿Alex? Hola. Me cago en la leche, he encendido el porro pensando que nos atacaba. IMF5. Vale, ya tenemos dos. Tenemos congelación y MF5, ¿vale? Vale, pues nos falta. Puedes. Escribe en el libro. Escribe en el libro. He apagado ya la luz, ¿vale? A ver si sale la movida del. Deja la luz apagada, tío, que si no, no vemos los orbes, ¿eh? Ya fuera de broma, Sara, la Ouija. No tiene mucho sentido porque ya sabemos dónde está, entonces no tenemos mucho que ganar por usarla. Y usarla cuesta cordura, mucha cordura además. ¿Te has dejado la luz puesta? ¿En serio? Sí, tío, mira. Está todo quemado. Hay una ocurrencia y es que si usas la Ouija y el objetivo es un demonio, entonces no cuesta cordura. Es una forma de detectar un demonio rápidamente. Pero hay alguien que tiene que estar mirando la cordura y coordinando. Sí, le puedes preguntar varias cosas, pero yo creo que la más útil que le puedes preguntar es dónde está. No tenemos la llave para apagar el coche, ¿no? Tiene que estar en algún lado. Aquí está, tengo la llave del coche, un momento. Ya está, ya la tengo. Vale, voy. Vamos a apagar el puñetero coche. Vengo. A ver. ¿Estás seguro que es la del coche? Yo creo que sí, estoy bastante seguro porque no hay muchas más donde elegir. ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hola? Apagarnos la luz. No sé, tío. La he escuchado. Pero no en la radio, ¿verdad? Te juro que la he escuchado. ¿Pero la radio? Ajá, Kung Fu, qué valientes somos todos en el chat, ¿eh? Está muy tímida, es un espíritu que está tranquilito. Sí, un poco, sí. Voy a marcar las pruebas que no las he marcado todavía. Hemos dicho congelación y MF. Sí, exactamente. Ah, esta vez no hay que fotografiar al fantasma, ¿tú? Bueno, no se da dinero, ¿eh? Sí, sí. Puede ser un ente o un banshee, vamos a ver. El ente te quita mucha cordura si lo ves, pero si le echas una foto desaparece durante un par de segundos. Y serían orbes. Y la Banshee temen el crucifijo y serían huellas dactilares. Es posible que sea una Banshee, porque mucha suerte es que con todo lo grande que es el garaje, los crucifijos tienen un radio de 2 metros de acción. Si eres Banshee son 5 metros. Mucha suerte sería que justo los dos crucifijos están en su sitio, así que es posible que sea una Banshee. Vale. Eso quiere decir que tendría que haber huellas. Pues las voy buscando. Vamos a buscar huellas. Es que, espera, si tienes hueco, cógete la sal. Porque si haces foto de sal que ha sido pisada por el fantasma, también vale dinero, ¿vale? Puedo dejar la cámara de. No, la cámara no la dejes nunca, eso es lo más importante. Nada, pues si no puedes llevar nada, entonces vámonos. ¿Por cuál es? Yo prefiero llevar el incienso. Vale. Pues vamos a por ello. Vale, muy bien.
Las... ¡Hostia puta! ¿Has cerrado tú la puerta? No. Pues nos la ha cerrado la cara. Venga, vámonos. A tope. McLaren Investigation. Creo que ha apagado las luces. Ha apagado las luces. Vamos, no podemos esperar. Ah, no. Oh. Las han encendido yo. Venga, porro, estamos protegidos. Porro, porro máximo, porro máximo. Busca huellas de finales. Me ha hablado. Está detrás puerta, de mí. Mira la puerta. Está detrás de mí. Me está buscando a mí, ¿vale? Estoy casi seguro de que es una Banshee. Me está buscando a mí. Yo también. Lo bueno es que si me busca a mí, no te va a atacar a ti. Vale. No hemos encontrado huellas, ¿verdad? No. Mal. Pero vamos a buscar. Voy a mirar en el diario las llaves que tenemos. Llave del garaje, llave del sótano. Ah, pues igual no tenemos la llave del coche. Sí, lo de la puerta giratoria es una cosa que puede ocurrir. Es un bug, ¿vale? Lo tienen corregido. Sí, mira, estaba intentando atacar, ¿vale? Pero como teníamos el incienso y los crucifijos y tal, hemos salvado. Vale. Las huellas es que creo que solo se pueden encontrar arriba. No, ¿cómo que arriba? O sea, no sé. No, las huellas las puedes encontrar en las puertas, en los interruptores de la luz, en las ventanas, en los grifos, en muchos sitios, ¿eh? Vale, ¿vamos a buscar? Sí, estaba mirando a ver si aparecían orbes, pero no tiene mucha pinta. No. Vale, parece... vamos a intentar mantenernos juntos, pero juntos es muy juntos, a menos de 2 metros uno del otro, ¿vale? Vale, ¿quieres pillar un crucifijo? No hay más crucifijos, ya no hay más nada. Ya no hay más nada. ¿Pero se han consumido los crucifijos? Pues es que no tengo claro cómo marca cuando los consume. Si ataca, escucha, sí, vamos juntos, pero si ataca, entonces ahí hay que correr, ¿vale? Ahí no me esperéis. Vale. Más vale. Juntos, más juntos. Después. Mira, aquí está la llave del coche. Vale, vámonos. Avanzando. Mira, huellas, están aquí. Huellas. ¿Las ves, no? Sí. Y aquí. Ahí. Mierda. Ataca. Escóndete. Bien. Vámonos. Cabrón, venía por mí la japuta, Vale, podemos sacar fotos de todas formas. ¿Has cogido el hueso? Sí. Perfecto. Muy bien, pues vamos a anotar que es una base antes de que se nos pase. Correcto, y en principio tenemos todos los objetivos. Ya todo lo que podemos sacar son fotos extra de pues cosas fantasmagóricas, pues agua sucia, sal pisada, huellas dactilares. ¿Has hecho foto de las huellas, verdad? No, porque no puedo hacerla si no tengo la cámara. O sea, si tengo la cámara no importa, y la... Creo que no importa. Creo que si tiras la... De hecho, vamos a probarlo. Si quieres, lo hago yo, no me importa. Creo que puedes tirar la foto y aunque no tengas el aparato, el juego sabe que están ahí. ¿Vamos? Ah, que me das la cámara para que lo haga yo, ¿o qué? Vámonos. Vamos. ¿Esto es sal? Ilumina con la linterna, por favor. Estoy iluminando. No, pero no estás iluminando donde... Yo no veo ahí la huella.
No veo ahí la huella, ¿eh? Tienes que ir un poco más atrás, tío. Ahí, ahí. ¿Lo has abierto tú? Sí, lo he abierto yo. Ya estamos, vámonos. No. ¿La ouija no la podemos ir a traer? ¿Para qué quiere la ouija? No sé, ¿para quedárnosla? No, pero no, te compro una en el Toys R Us, no pasa nada. Vale. ¿Cómo sé que ha sido Ale y no la Banshee? No, no, si la puerta la he abierto yo. Que me he equivocado, que le quería haber dado al... a hacer la foto y le he dado al botón del clic izquierdo en vez del clic derecho. Vale, pues en principio lo tenemos todo ya. ¿Nos vamos de paseo ya? Sí, vamos, vamos. Pues, otra investigación cumplida por McLaren Investigation. ¡High five! Welcome back. There's some jobs ready for you. Ahí estamos. Oye, $15 en fotografías no está nada mal. ¿Habéis oído cómo me respiraba el fantasma cuando estaba ahí en el dando vueltas alrededor del coche, que me hacía? Sí, a mí me lo hizo también. Muy bien, ahora eres tú el host, así que mira a ver en contratos, a ver si hay alguno que te guste. Cenizas son mucho más amigables, son mucho más activos, más preparados para la fiesta. ¿Carlos? Sí, estoy aquí, ¿me oyes? Sí, sí. Vale. Ahí paradito. A mí me siguen saliendo unos contratos, ¿eh? Pues, ¿eh? O sea, la del Asylum, la del cole y una casa. La casa está en el bus, ¿no? Creo que sí. Ahora reviso. No, Edgefield. Edgefield. Ah, pues podemos probar eso. No sé por qué no me deja ponerme preparado. Ah, porque no hay contrato seleccionado, por eso. ¿Vale? Hola. Vale, te preguntaba. Vale, he metido ahí un montón de cosas, o sea, que yo por mí. A ver si puedo meter yo algo, o mejor dicho, comprar algo. Bueno, tengo que subir todavía de un nivel para poder meter cosas interesantes. La linterna potente... He metido dos ya. Hala, ya estoy. Venga, pues vámonos. Vamos, más la linterna que eso. Vale, gente del chat, mientras que se carga y se descarga el nivel, normalmente no hablo con Ale. Porque hay un bug que a veces se queda como pillada la tecla y luego no puedes hablar bien. Es un objeto que tendré que reiniciar y tal. Entonces, por eso estos ratos no hablo con nadie. Podría dejar la tecla apretada ya. Muy bien, ya estamos. We've arrived.
descubrir el tipo de fantasma, usar incienso, usar el termómetro, y este fantasma se junta con todo el mundo. Vale, es un fantasma sociable. ¿Y el termómetro y EIMF? ¿O quieres llevar todo el termómetro? No, cualquiera, coge el que quieras. Pero solo uno de los dos. Vale, me pillo el termómetro. Me llevo los Spirit Box ya que estamos. No, voy a tirar la Spirit Box y me voy a llevar un poquito. Vale. Sí, es que así cuando encontremos la habitación dejo el crucifijo y ya no tengo que estar pendiente de si pasan 5 minutos o no. Sí, eso es cierto. Tenemos todo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Pues vamos a ver. Estas, las dos casas que no son la básica, las confundo a veces. Vale, ya sé cuál es. Pues nada, a correr. Siempre le tocan las cosas abajo, ¿no? No, porque yo está. De hecho, en esta la mayoría de las veces lo he visto en la arriba. Pero las veces que nos ha tocado juntos, creo que hemos estado siempre abajo. Bueno, aún me acuerdo, tío, la que me estuvo persiguiendo por aquí, macho, la del Mr. Bean. Ya, es. Qué mal lo pasé. Ya, sí. De las veces que me ha jodido he estado con este juego. Vale, los fusibles están aquí. Vale, guay. Más o menos tenemos que bajar. ¿Has encontrado las llaves del sótano? No, suelen estar en el piso de arriba, en un cuenquito que hay. Ah, el sótano está abierto, el sótano está abierto. Vale, bueno, tengo las llaves del coche. Voy a dejar abiertas una puerta de cada mueble que encuentre, ¿vale? Por si nos tenemos que esconder rápidamente. Vale. Nada interesante. He oído pasos arriba, creo que está arriba, ¿eh? Aquí, en el baño, aquí está. Voy. A tu casa. Sí, en su casa está. Ahí está, vale. Está, nada más que subes, enfrente hay un baño, pues en ese baño está. Bueno, chicos, hemos tenido mucha suerte. Subo con la Spirit Box y con el libro. Ok, pongo el libro. Se puede seguir explorando a ver si encontramos el hueso. En todas las casas siempre hay un hueso. Me cago en Dios. ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Quieres hablar? Temperatura de congelación, acabo de notar mi vaho. Vale. Hay que subir las cámaras. No, pero hay que subir las cámaras, has dejado ya una. Ah, vale. He dejado una. Vale, pues espera que voy a subir la otra ya, pues creo. Vale. Y vamos a poner bien de sal por ahí para ver si podemos sacar fotos de base. Vale. Vale, vámonos. Arriba. Ha escrito en el libro. Congelación y libro. Vale. Vale, ya tenemos esto puesto. Apago la luz de esto. Y hasta nunca. Vamos a ver si hay hierbes. Vale. Estamos teniendo mucha suerte, la verdad. Estamos ahí pillando la mantilla. Sí.
Estamos jugando bastante bien. Voy a anotarlo en el libro. Estamos bastante calmados. Puede ser o un demonio o un Yurei. Vale, vamos a ver qué prueba nos faltaría en los dos casos. Escritura fantasma y ojo cero. Spirit Box o si no Orbes, ¿vale? O Orbes, sí. O sea, ¿qué pasa? Si hemos apagado la luz. Voy a subir a apagar la luz y ya que estoy, me voy a subir. Llévate un crucifijo en mano por si es un demonio. Sí, pero el crucifijo, o sea, realmente los crucifijos lo que tienes que estar, no importa si es en mano o en el suelo, pero tienen que estar a menos de 2 metros del fantasma antes de que se active. Mira, ha echado agua sucia a ti. Vale. Olvido ponerla, vale, estamos súper bien de cordura. Tenemos dos ángulos para esto. Si no, tiene que ser el Spirit Box, ¿no? Exactamente. Vale, pues voy a subir a hablar con él, ¿vale? ¿Cómo se llama? Linda. Vale, no hace falta que mencionemos el nombre por la radio si no es imprescindible. Vale, espera, ¿llevas cámara de fotos? No, y tienes razón que sería lo lógico llevarla. Lo que pasa es que yo voy a tope, llevo la sal, ¿tú qué traes? Llevo también sal, pero ahora voy con... a tomar por la sal. No veo orbes, ¿eh? Vale, pues pilla si quieres la cámara. Qué bueno. Vale, vamos. Entonces hemos dicho que Orbes o qué, o güey, o radio. Orbes o radio. Sí. Pero vamos a encender esto para que no nos pille aquí la cordura. Se cargan luces, ¿no? Sí. Radio. Va, ha hablado. Échale foto al libro. Echale foto al libro y al vaso. Yeah. Ahí. Espérate, ¿qué tal? ¿Cómo habla él, eh? Qué majo. Pues nada, ya lo único que podremos hacer si quisiéramos es buscar el hueso. Ahora habla, ahora habla. Sí, eso es, creo que es un demonio, sí. A ver, ¿qué nos hace falta? Hay que limpiar el aura. Con chusmas de estas, ¿no? Sí. Eso, y alguien tiene que vivir algo paranormal. Vale, pues vamos a aprovechar las dos cosas y a ver si le echamos una foto. Voy a encender el incienso. Y tú quédate preparado con la cámara, porque le voy a pedir que nos dé pruebas y que nos haga. Vale. Vale, vente al baño. ¿Sí? Vamos a estar protegidos, no te preocupes, ¿vale? No tengas miedo a ninguno. Vale. Danos una señal. Muéstrate. ¿Quién eres? Muéstrate. Muéstrate. Manifiéstate. Lo tengo. Vale. Estamos bien, se ha mostrado, ¿vale? Pero no está atacando, así que no hay que tener miedo. ¿Habéis visto qué bien miento? Parece que no estoy cagado de miedo, pero es verdad. Bueno, pues un nivel 9, no está mal. A ver, había ahí un incienso, dos crucifijos, ya está, es todo muchísimo. Sí, ya está. Estoy bien, hasta ya. Por volver. Bueno.
Buenas, Andrés. Bueno, Hola, pues, Andrés. ¿qué hacemos? ¿Plegamos ya o buscamos el hueso? Si quieres, vamos a buscar el hueso. Vale. Claro que a sí. Ver. No lo hemos encontrado hasta ahora, o sea que tendría que estar o en el piso de arriba o ha aparecido después, porque a veces no está al principio de la misión, creo que a veces aparece Sí. un poco más. Píllate otro incienso. Píllate otro incienso por si lo tienes. Vale, lo único. Sí, ven, vale, de acuerdo. Vale. Sí, vamos a dar un vistazo rápido. Vale. Chicos, McLaren Investigations, donde la seguridad es lo primero. Vamos arriba, terminamos de revisar el piso de arriba, tío, y... Voy a cerrar esta puerta. Bueno, da igual, si él puede atravesar las puertas. Cuidado que creo que cerró la puerta de la entrada, ¿eh? Vámonos, no, vale. No veo nada. Vale, voy a incensarlo, voy a echarle incienso y tú mientras explora el piso de abajo. Toma incienso. Ahí te lo dejo. Vale, tenemos un minutillo más o menos hasta que el incienso se le pase el efecto. El incienso dura más de lo que se debe humear. En el sótano no está, ¿vale? O sea, no he visto hueso. Bueno, pues hablemos. A veces aparece encima de un frigorífico o cosas raras. No te creas tú que siempre sale el sitio. He cerrado yo. Yo voy a salir, que me juego un montón de pasta en esta misión. Vale, estamos... ¿Habías cerrado tú la puerta? 63-85. ¿Ya? No. Sí. 63-85, no estamos mal de cordura, y un poquito menos, pero es normal. Vale, pues oye, ha ido muy bien, la verdad. No hemos encontrado el hueso, pero... Ha sido una misión muy limpiamente ejecutada, la verdad. Sí. Así que si tenemos todas las pistas, nos vamos. Nos vamos. Otro éxito de McLaren Investigation. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Los demonios. Volan, se cabrean un montón, pero es cierto que en cuanto empiezan a coger el ritmillo es que no hacen más que dar pruebas una detrás de otra. Soy nivel 6. Olé, muy bien. Vale, a ver. Linterna potente, solo hay una. ¿Dónde está la otra? Hay una granjita, ¿eh? Pues si quieres podemos intentar hacer la granja. La granja lo único que tiene es que es un poquito más grande. Entonces, cuesta más llegar a encontrar el fantasma, cuesta más llegar a los sitios seguros, pero no está.
también da bastante más mal rollo que las casas. ¿Tenéis una granja? Kunfu ha dicho que quiere ir a la granja. Mira a ver si quieres añadir algo de equipo, ¿vale? Aquí sí que conviene llevar un par de cosillas extra. Vale, voy a llevar un sensor de movimiento. Vale, no lo he probado nunca, la verdad. Cámaras de vídeo, ¿os interesa llevar dos? Ah, ya tenemos dos, vale, perfecto. Ya nunca verás el granero igual, Kung Fu, ya después de este maldito juego. Y un sensor de luz infrarroja. Vale, los sensores de infrarrojos no entiendo muy bien cómo funcionan. O sea si, si alguien pasa por delante, dan un flash, pero no entiendo realmente muy bien qué interés tienen. Me he dejado la pasta. Muy bien. Yo por mi parte estoy. Le tienes que dar cuba a empezar. Y olería bastante entonces el granero, ¿no? Si estaba recién cosechado. ¿Vale? Dime. Que le tienes que dar tu empezar, yo no. Ay, coño. Perdóname. Qué rico, platanito. En un granero con plátanos no puede haber fantasmas, eso no se entiende. El plátano es una fruta que es alegre. Vale, de acuerdo, pues incienso, crucifijo, lavado con agua sucia y solo habla con la gente que está a solas. Vale, de acuerdo. Vale. Vamos a ver, revisar un poquito el plano. Tiene tres puertas, cuatro puertas si te fijas, ¿vale? Tiene una puerta que nada más da la escalera. Luego enfrente hay otra puerta que sale. Se puede rodear toda la casa por fuera, ¿vale? Pues por si acaso nos interesa, ¿vale? Y luego otro par de puertas ahí. Vale. ¿Solo tiene una planta? No, que va. Esto es... esto creo que es un sótano. Y esto es la segunda planta. Y los fusibles están en la... Ah, no, espera. No os lo he dicho mal, ¿eh? No. A ver. Espera. Esta es la planta calle. Esta es la primera planta. Subes por estas escaleras y hay un montón de habitaciones aquí. Pa, un montón de ellas. Y esto es el ático entero, que es ahí donde pasaba Kung Fu sus noches tropicales con los plátanos. Vale, guay. Así que nada, pues vamos a hacerlo de siempre. Equipo de detección. Un crucifijo. ¿Estamos ready? Sí, parte perfecto. McLaren Investigation arranca otra de nuestros trabajos. Ah, digo yo, ¿qué es esa luz roja que me mira en la noche en la cámara? Hay un telescopio, qué bonito, ¿eh? Espera, no abras la puerta. Mientras no abramos la puerta, no cuenta el tiempo. A ver. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Se ve Marte.
Pide un deseo a las estrellas fugaces. No morir, eso deseo. Bien, no me parece mal deseo. Bueno, ¿entramos? ¿Tú son los fusibles? No, los fusibles están dentro en el primer piso, creo. Sí, están en el primer piso. Hala. Vamos. A correr. Mira, si tiene rayado y todo. Estas escaleras son el cuid de la cuestión. Ya, tío, si ves en algún sitio una muñeca vudú o un machete, échales foto porque las dos cuentan como para el dinero. He visto un hacha, cuenta. Si está clavada en una mesa, sí. No, si es un hacha normal que simplemente que está por ahí, nada. Tal, vosotros estás vivos porque yo estoy hablando. Aquí, ¿dónde estoy yo? 9 grados, 9 grados, 7 grados, aquí. Voy. Aquí. ¡Su madre, colega! ¡Hola! A dormir, chaval, a dormir ya. Pero voy a dejar aquí el termómetro y Espera. No te vayas. Vale. Coloca la aquí en esta encimera, por ejemplo. ¿En esta? Sí, por ejemplo. Apuntando al centro de la habitación. ¿Dónde está mi crucifijo que yo he cogido y he dejado? Ah, está aquí. Sí, venga, vámonos. Está encendida, ¿verdad? Sí. Vale. Pues vámonos, mira, por aquí podemos salir, ¿vale? De hecho, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a entrar y salir por esta puerta, porque mientras que estemos fuera de la casa no perdemos cordura. La verdad es que hemos tenido bastante suerte esta noche y hemos encontrado todos los fantasmas muy rápido, que al final es la clave. Sí. Porque el problema es cuando ya empiezas a perder mucha cordura. Exacto. Mira qué bonita está la luna hoy. Y tú has pedido un deseo, tal vez se cumpla. Tal vez me lo tiran a la cara y se cumple todo lo contrario. Joder, me da más mal rollo la autocaravana esa que toda la casa. Vale, pues. Todas las fotos, ¿las has visto? Ah, sí, molan un montón. Voy a llevar los cacharros estos nuevos que he comprado simplemente porque quiero probarlos. Sí, claro, colócalos. Orbes fantasmagóricos. ¿Ah, sí? ¿No jodas? Ah, pues sí. Temperatura voy a pensar que es probable que no haya, porque solo bajaba hasta 8 y cuando hay congelación suele bajar hasta 3, aunque no congele bajan un poquito más, ¿vale? El EMF por otro lado estaba como muy loco, es posible que sea un EMF 5, ¿vale? Entonces voy a llevarme el libro y el ¿qué? Ah, y la Spirit Box. Coge tú la Spirit Box, que yo he cogido el detector de huella. Es que voy a tope. Bueno, ahora vuelvo. Vale, ven, espera que voy contigo, vamos a rodar por fuera, ¿vale? Sí. O sea, voy a ir a dejar los dos. Sí, vamos juntos. Vamos juntos. Chat, este trabajo es muy fácil. No, es que somos muy buenos. Es muy diferente. Es cierto, McLaren Investigation son los mejores. Esta puerta yo no la he cerrado. No, esta siguiente. ¿Seguro? Ah, sí, vale. Pues menos mal, porque no sabría. ¿Decía que era cuando la gente estaba sola o con todo el mundo? Solos. Vale, pues entonces vamos juntos. Vámonos. Congelación. Vale. Voy a dejar la linterna por aquí y a traer más cosas, ¿vale? ¿Vale? Ah, coño. Vamos espera, a ver. Sí, colócalo. Sí, pero espera. ¿Foto del lavabo? ¿Suena agua? Sí, mira, foto del lavabo podemos hacer aquí luego, ¿vale? Vale, ¿tienes todo? Sí. Vámonos. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Sí.
sí. Vámonos. Vale, aquí. No sé si estabas atento. Vale, pues estamos súper bien. O sea, vamos a coger ahora la cámara de fotos. Yo voy a llevar más crucifijos y más movida. Y estamos bastante bien ubicados, la verdad. Montado bien el chiringuito. Yo he puesto mis dos detectores a ver qué hacen. Sí, claro, cómo no. Eran los detectores de infrarrojos, ¿verdad? Movimiento e infrarrojo. Vale, el de movimiento se ve en el mapa. El de infrarrojos yo creo que no se ve, que lo único que hace es que cuando pasa algo por delante, aunque sea invisible, o sea, el fantasma o una persona, suelta un flashazo. Entonces te sirve para saber si el fantasma ha entrado o sale de un sitio. Campo, mira. Las clipos hay que llevar, claro. Vale, sabemos que hay congelación, ¿no? Hemos dicho, y orbes. Sí, justamente. Vale, ente, pesadilla o yurei. Vale, o sea que tenemos... Ente, pesadilla o yurei. Tenemos mucho para elegir. O sea... No, eso que... Yurei... Vale, puede ser o escritura... Spirit. O EMF. Mira, has citado algo aquí. Yo creo que es tu sensor que se ha movido. Sí. Mira, ¿ves? Sí. Justo. Vale, pues ahí está. Pues muy bien, me parece. Vale, voy a aprovechar. Hijo de puta, ¿eh? Y voy a llenarlo todo de sal. No estamos haciendo nada aquí. Está vámonos. Ahí. Sí, claro que está ahí. ¿Ves cómo se mueve el sensor? Sí, míralo. Claro, cada vez que pasa el oro por delante, sí, muy bien. Vamos a ello. Cógete por fin el otro crucifijo. El otro crucifijo, ¿no quieres que lleve el mechero y el coso? Sí, cualquiera de las dos me sirve en realidad. Sí, ¿llevas cámara de fotos? No. Es que llevo el Spirit Box, es que necesito más pruebas todavía. Bueno, vale. ¿Cómo funciona esto? Bien, escúchame, mira. Ahora que tienes el mechero encendido, cambia de rueda y ponte el incienso en la mano. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora, para encender el incienso, no sé qué tecla es. En mi teclado es la tecla E. Es una tecla de activación que no se utiliza para prácticamente nada. En mi teclado es la E. Vente, lo probamos allí. ¿Y tú? Vale. Lo verás porque empieza a echar humo el cacharro. Entonces, lo que vamos a hacer es nos acercamos allí, le das a la E o tal, o hasta que atines con la tecla que sea, y cuando sepamos, cuando hayamos visto que has atinado, pues ya sabemos qué es eso. Vale. Y yo lo que voy a hacer es enchufar la Spirit Box y echar un montón de sal por ahí. Vale, guay. Vale. Seguro que se aparece ahí. Imaginas que será ahí. ¡Bah! ¡Me hago ahí! No me has traído la cámara de fotos, ¿verdad? No. Enchúfale y dale ya al cacharro. Vale, es con la F. ¿Estás aquí? Hola. ¿Qué quieres? Vale, nada detectado. Vámonos, que necesito traer más cosas. ¿Vamos? Sí, vámonos. Vale, está la linterna de infrarrojos, de ultravioletas, perdona, ahí en el baño. Entonces tendremos que cogerla y darle una vuelta. Queda. Me parece escuchar algo. Pues, Me parece que ninguno de los tres. Me parece que ninguno de los tres tiene huellas, ¿eh? Ostras, qué raro. Pues ahora lo vamos a comprobar. ¿Sí? A mí el camión por aquí, el interior del camión parece un restaurante de estos así de los años 50 americanos. Necesitamos IMF. Ah, sí. Necesitamos Spirit Box, EMF o Spirit Box. O estructura, perdón. Vale, hace falta la foto del lavado del agua, ¿vale?
Entonces, ¿me has dicho Spirit Box, EMF o qué otra cosa? Escritura. Vale, de acuerdo. Voy a llevar la vela para dejarla ahí, la enciendes y así ya tenemos luz fija. Vale. Y llevo también el crucifijo. Así que nada, en este viaje nuestro objetivo es dejar el crucifijo, encender la vela, dejarla colocada y echar foto del agua sucia. Sí. Lo que pasa es que si solo habla cuando estás solo, porque cuando salen las sombras, tío, de las manos que flotan en el aire, me dan un poco de placer, porque como no hay cuerpo, pienso que son fantasmas. Igual alguien se tiene que quedar solo. Raro. Igual alguien se tiene que quedar solo a hablar con el fantasma, ¿eh? Vale, me quedo yo. Quien tenga la cámara de fotos. Si no, okay. Si no quieres, me puedo quedar yo, que al fin te estás llevando tú la cámara todo el rato. Vale, ¿estamos aquí? Vámonos. Sí, estamos aquí. ¿Te acuerdas de su nombre? No. Mira, huella. Saca una foto de la huella aquí pisada. Y aquí otra si quieres. Pero en realidad con la misma foto ya vale. Y el agua sucia. ¿Estás aquí? Está aquí. Ah, no. Quítame la luz, no veo. Vale, no veo huellas, ¿eh? Nada, no veo huellas. MF3. Y MF3. Vale, pues nada. ¿Qué hacemos? ¿Te quedas tú aquí y yo saco fotos? O sea, ¿te quedas tú aquí sacando fotos y yo voy a por cosas? ¿O cómo hacemos? Sí, si quieres vea por cosas. ¿O quieres que me quede yo con la cámara y basto por cosas? No, me quedo. Vale. Y yo te puedo sacar una fotito. Vale, de acuerdo. Voy a traer el porro, ¿vale? Vale, déjame el crucifijo. Esto sí. Los dos crucifijos están en el suelo, ¿vale? No hay ningún problema, estás ahí seguro. Bueno, pues chat, ya veis, esto está como muy tranquilito, la verdad. ¿Qué pasa? Que se ha quedado Ale solo ahí. Eso es un poquito el temito, porque eso es un fantasma que se aparece cuando estás tú solo. Pues, háblale por la Spirit Box, tío, ahora que estás solo, a ver si responde. ¿Estás aquí? Pensaba que me decía a mí, le iba a contestar. No pasa nada, que haga lo que quiera, no miro el problema. Me ha olvidado dejar la vela, que se la marque. Pues me voy a llevar el incienso. IMF5. Perfecto. Todavía no ha atacado, ¿vale? Porque el objetivo del crucifijo no se ha cumplido, así que estás seguro, ¿vale? Ha subido a 10. ¿Hola? Vale, es un ente. Y el ente lo que tiene es que te vuelve loco fácilmente, creo. Protografía Carlos. Te hace que desaparezca. Sí, hola. Hola. Vale, nada, estoy vivo. Hola. Estoy vivo. Ha subido a 10 un momento, ¿vale? Pero ha subido a 10, pero no ha contado como que el crucifijo haya impedido el ataque. Entonces, ha subido a 10, pero no estaba atacando. Estoy volviendo con un incienso, ¿vale? Claro, pero el tema es que tenemos que... Vale, de acuerdo, ya sé lo que vamos a hacer. Está aquí. Échale foto. Sácale. Dile si quiere trabajar para nosotros. Hola, ¿quieres trabajar para nosotros? Tenemos buena paga. Qué valientes somos. Somos muy majos. Qué valientes somos cuando no estamos ahí. Sobre todo yo. Vale, ¿me acerco? ¿Entro? Sí. ¿Quieres que vaya? Sí. Vale, pues voy. Vale, ¿qué nos falta? Nada, tenemos todo. Tenemos que impedir que nos ataque con un crucifijo. Vale, pues.
¿Lo has escuchado? No pasa nada, no pasa nada. Estoy con el porro, estoy con el porro, no va a hacer un calle. Sí, pero lo has escuchado. Sí, sí, lo he escuchado, me ha respirado la oveja. Te pires mundi de aquí, hombre. Manifiéstate. ¿Te has hecho foto? No, es que no sale físicamente. Manifiéstate. Muéstrate. Manifiéstate. Muéstrate. Es un ente. Se puede poseer con... No cierres la puerta, te he dicho. Estoy intentando cerrar la puerta, tío, qué pesado. Voy a cerrar el grifo, que no sepa que lo queremos pedir. Vale. ¿Preparo para echarle foto? ¿Preparo para echarle foto? Sí. Manifiéstate, por favor. Joder, lo tengo encima, ¿eh? Manifiéstate. Manifiéstate, por favor. Está pasando por delante, que cabrón. Ahí está, ¿lo has visto? Es una señora. Sí, pero no le he tomado foto. O sea, le he tomado, pero no ha salido. Por favor, manifiéstate. Manifiéstate. Muéstrate. ¿Puedes mostrarte? Danos una señal. No sé cuánto aguantan los crucifijos estos, ya te lo digo. Yo tampoco. Amiga, lo digo, está haciendo ruido. No, le digo al fantasma que se manifieste. Bueno, estamos aquí hasta cuando quieras, ¿eh? Sí, no, quiero sacarle foto al fantasma porque me apetece. Vale. Muéstrate. Toma. Manifiéstate. Vaya, voy a encender la luz. Tío, con cerrar la puerta, ¿no? Muéstrate. Venga, ahora que está subiendo la actividad. Muéstrate. Manifiéstate. ¿Y ahora puede usted aparecer, por favor? Me está dando vueltas por encima. Manifiéstate. La escucho. Sí, pues es que como estamos los dos juntos. Joder, pero es que... Vale. Muéstrate, por favor. Ah, ya se nos apareció a los dos, entonces. Sí, ya, lo que pasa es que cuesta. Muéstrate. Muéstrate. No cierres la puerta. Señora, deje de cerrar la puerta, por favor. Ya. A ver, que igual quiere mear y por eso... ¡Ah, qué valiente somos! Muéstrate, por favor. A ver. ¿Me vas? No sé. Igual ha entrado. A ver, me voy a poner de este lado. Te voy a poner aquí. No cierres. Qué pesada. Ahí está, lo he visto. Yo también, pero es que no sé si sale la foto. Es que no sale la foto, tío. Bueno, pues vámonos. No ha salido la foto. O sea, es que sale como muy rápido. Ya, sí, es que se aparece poco. Pues oye, un fantasma tímido, que a veces los hay, ¿eh? A veces estás ahí, tío, y por más que quieres, no hay forma. Ahí está, mejor un pasito para ver. Vale, espera, pues... Espera, quédate aquí. Me quedo aquí. Ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. No importa. I'll be back. Venga, va. Yo no hago nada aquí, así que voy a ir un momento al camión, ¿vale? A verificar los objetivos, por lo menos. Nah, voy contigo, no tengo cojones a quedarme ahí solo. Es que también, tío, con una sola foto es un poco jugársela a los controles. Sí, es que es eso, tengo solo una foto, si tuviera más, yo qué sé. Las tiras en ráfaga, ¿sabes? Taca, 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 a ver si alguna tira.
total. Vale, la actividad está bastante baja de todas formas. Sigue sin haber. Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo. Y no lo ha contado, ¿eh? Joder. Es que eso que tiene que ser como muy específico, ¿no? Sí, yo no sé, tío. Mira, si tuviese otro incienso, me iba yo ahí dentro a solas. Pero los he gastado. Nah, yo creo que con lo que tenemos. Venga. No sacamos hueso ni nada, ¿no? No, porque es que es muy grande la cabaña, no merece la pena. De nuevo, lo mismo, si tuviésemos, ya estamos por debajo, en torno al 50%, ya es un poquito más arriesgado. Sí, la verdad es que sí. O sea, sí que está arriesgado. Yo qué sé, o sea, si quieren lo dejamos aquí y nos volvemos, es cierto que sí, es una... Sí. Yo creo que sí, porque es que además es que solo nos queda una foto. Sí. Tu sensor ahí, como pita. Está ahí, sí, 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 está ahí. Oye, pues le doy a play. Sí, venga. Pues muy bien, otra investigación completada por éxito. Aclaren mi investigación. Welcome back. There's some jobs ready for you. Fantástico, $50. Ah, pues ni tan mal. Muy bien, pues nada, él tiene que estar en chat aburridísimo, no ha pasado nada, está todo controladísimo. Sí, ha estado bastante controlado en esta. La verdad es que hemos tenido mucha suerte porque los hemos encontrado todos muy bien y muy rápido. El problema es cuando no los encuentras, entonces tienes que dar una segunda pasada a la casa y ya vuelves con cerca de la mitad de la cordura. Con menos cordura. Y ahí es cuando ya te empiezan a dar. Sí, pero bueno. Vale, ¿quieres probar una última o nos retiramos? Hemos perdido. Vale. Uy, te estaba hablando sin eso. No, te decía que yo creo que me voy a la camita con estas Perfecto. Preciosas imágenes en mi cabeza, porque mañana toca ser estudiante, así que... Muy bien, me parece. Así que, pues nada, chicuelos, como Muy siempre, bien. Un gustazo, caballero, ir a cazar gusto. Fantasmas con usted. Sí, vamos, súper fácil, esto está controlado. Sí, nada, por favor, esto estuvo fue fácil. Mira, aquí está este que lo encontramos ahí en la casucha. Tío, ¿qué tienen los fantasmas con dejarlos las cosas sucias? Pues porque es una metáfora, en realidad de eso. ¡Ostras, qué guapa esta foto, colega! ¿Cuál? Esta foto, la de la muerte ahí. Ah, sí, ese maldito demonio nos quería fusilar. Esta, sin embargo, pero por está ejemplo... Como, Esto es un lavabo, y no está ni encuadrado. Esta está ahí, ¿eh? Por Dios. Ojalá se pudiese guardar, tío, las fotos. Que le dices, por ejemplo, clic derecho y que esta te la mantenga, o lo que sea. Sí, estaría guay. A ver si me echo mi última canasta del día. Allá. Ah, ja. Así que... ¿Y está? Ahí a oscuras. Ah, sí, fue mi intento de sacarle foto al fantasma. Sí, es que es cierto que salen tan rapidillo, tío, que no te da... O sea, si salen 2 décimas de segundo, hasta que le das no da la reacción. Tienen que estar bastante tiempo. Sí, no. Bueno... Pues hasta aquí Phasmophobia, muchachos. Bueno, al menos por hoy. Estoy oculto. Y nuestro. Sí. Así que dicho y hecho esto, yo paso a retirarme.
Muy bien. Pues muy bien, yo también me retiro, que estás 2 horas a la cama y tampoco quiero mucho ruido. Sí, sí, sí. Así que, pues nada, chicos. ¡Uy! No. Pues muy bien, que descanse muy bien. Hablando. Y nos vamos hablando. Venga, descansa y hasta luego, chat. Adiós, chat. Venga, feliz noche. Bueno, te... ¡Ole! Un canasto. No puedo salir, tengo que ir hasta aquí a darle a abandonar. Pues nada, Carlos, que tengas muy buena noche. Welcome back. There's some jobs ready for you.